Audiovisual Clips. Charles Robert Darwin fue el que descubrió que el hombre descendía del mono. Uh-huh. Eso lo dice todo el mundo creyendo que es cierto. Uh-huh. No sé si es cierto. El caso es que nació en 1809, estudió medicina en Edimburgo y en Cambridge, y anduvo por acá, no por el Tortoni. Uh-huh. Pero por acá anduvo Darwin. Y no nos trató muy bien, ¿no? No nos trató muy bien, dijo que este era el peor andurrial que había visto en el mundo. Viajó con el buque Beagle, que mandaba el capitán Robert Fitzroy, que era una misión científica que estuvo aquí mucho tiempo. El Beagle recorrió, entre otras cosas, todos los canales fueguinos, hizo trato, como ya hemos contado, particularmente con los indios yaganes, etcétera, etcétera. Y a partir del viaje de la Beagle, vinieron otros científicos que incluso llegaron a confeccionar un diccionario yagán inglés que tenía 55.000 entradas. Ya hemos hablado de los yaganes, una curiosa raza de indios cuya vida era poco menos que miserable, tenían una civilización elemental y, sin embargo, un idioma rico en voces, lo que no significa un idioma evolucionado. Uh-huh. Un idioma evolucionado es un idioma analítico, no un idioma que tenga muchas voces. Uh-huh. Por ejemplo, hay idiomas que tienen una palabra para el nogal, otra para el fresno, otra para el plátano, otra para el algarrobo, pero ninguna palabra para decir árbol. Bien, una cosa que no tenía yagán era la palabra abuelo, seguramente porque los yaganes no llegaban nunca a ser abuelos, morían a los 30 años. Pero por aquí anduvo Darwin y recogió un gigantesco corpus de datos geológicos, botánicos, zoológicos, cuya ordenación le llevó hasta la completa formulación de la teoría de la evolución, ¿cierto? Teorías de la evolución ya había habido antes. Sí. Malthus sostuvo que la población tiende a aumentar en forma geométrica, mientras que los recursos para alimentar a esa población tienden a aumentar en forma aritmética. Vamos, que la población crecía más rápidamente que los recursos. Y que, a consecuencia de ello, se iba a producir una lucha por la subsistencia, o se producía una lucha por la subsistencia. Esto es lo que decía Malthus, de quien se habló mucho hace unos 20 o 25 años. Volvió a ponerse de moda. Había incluso una concepción un poco apocalíptica del asunto, diciendo que nos íbamos a morir de hambre a corto plazo, lo cual era cierto. Bien, Darwin leyó a Malthus y conjeturó que en el proceso de selección natural algunos abandonan la partida y otros se adaptan. En esa gigantesca presión que ejerce el medio, algunas especies abandonan la partida y otras se adaptan y sobreviven, se sobreponen. Bueno, en todo caso, Darwin llegó a un principio fundamental. La lucha por la existencia dentro de un ambiente cambiante engendra alteraciones orgánicas en el curso de las cuales sobreviven solo los más aptos, que son quienes transmiten a sus descendientes modificaciones que han resultado victoriosas. Ahora, guarda que algunos formulan de este modo la doctrina de Darwin. Es decir, si es verdad que en determinado medio ambiente sobreviven los que tienen modificaciones genéticas victoriosas, algunos dicen esto. Por ejemplo, un señor se compra un par de zapatos muy chicos y, en virtud de la teoría de Darwin, el hijo del tipo nace con los pies de un número más chico. Bueno, no es así. No es así. No es, por ejemplo, que
que a un tipo le cortan un brazo y el hijo señal le nace manco. No es así. No es tan sencillo. No. Es que hay toda clase de modificaciones genéticas. Lo que pasa es que algunas persisten porque se adaptan al medio y otras no porque no se adaptan. Pero no es que uno se va a vivir al África y los hijos salen más morochos para que no les haga daño el sol. Es que a la larga de las generaciones prevalecen los morochos. Pero no es que la genética mire a ver dónde está el tipo y le salen gordos si está en el Polo Norte, petizos si vive en una casa con techo bajo. No es así. Bueno. ¿Sabe cómo es? Por ejemplo, el tipo tiene 4 hijos, uno de los cuales tiene los pies más chicos y ese es el que hereda los zapatos. No está mal eso. Bueno, Darwin pretendió escribir una obra muy voluminosa, pero cuando se prestaba a empezar el trabajo, se enteró que otro señor, Alfred Russel Wallace, ya había presentado un trabajo en el que exponía criterios muy parecidos a los suyos. Entonces Darwin renunció a la obra voluminosa y se apresuró y publicó un sumario. Y ahí llegó más o menos parejo con Wallace. En realidad Wallace le ganó. Pero después, en 1859, publica su famosa obra sobre el origen de las especies, etc. Estas doctrinas de Darwin pueden entenderse en un sentido muy amplio o en un sentido estricto. En el sentido amplio, fueron un ataque a las creencias cristianas, a las cosmologías bíblicas, y también la expresión de un pensamiento radical y revolucionario. Esas fueron las doctrinas de Darwin. Tanto es así que Marx le propuso a Darwin dedicarle el primer volumen de Das Kapital. Pero Darwin no aceptó esto. Y en un sentido más estricto, se trata únicamente de una teoría biológica que trata de explicar los mecanismos de la evolución. Ya se ha dicho que las doctrinas de Darwin no eran nuevas, pero lo que sí era nuevo era todo ese corpus de datos empíricos que había proporcionado Darwin para sostener esas teorías. ¿Y por qué digo todo esto? Bueno, no sé. Pero alguna vez hablamos aquí, y me gustaría recordarlo hoy, del darwinismo social. Ustedes saben que todas las doctrinas e ideologías socialistas reconocieron en la teoría de la evolución, la teoría de Darwin, un elemento liberador de prejuicios. O sea que los socialistas fueron siempre muy simpatizantes de Darwin, tanto que significaba también una ruptura con el viejo régimen, etcétera, etcétera. Sin embargo, el darwinismo aplicado a lo social es todo lo contrario del socialismo. Su mayor defensor fue un señor William Graham Sumner, no Sumner, Sumner, que decía algo así. Dice, miren, porque hablaba así el tipo, ¿no? Miren, decía antes de decir algo. No podemos salir de esta alternativa. O libertad, desigualdad y supervivencia del más apto. O no libertad, igualdad y supervivencia del menos apto. Repito, son dos visiones políticas antagónicas. O mucha libertad, pero desigualdad, es decir, injusticia, y supervivencia de los más aptos. O poca libertad, igualdad, justicia, y supervivencia del menos apto. El primer término de la alternativa lleva a la sociedad hacia adelante, decía Sumner, y favorece a sus mejores miembros. El segundo, siempre hablo por Sumner, lleva a la sociedad hacia atrás y favorece a sus peores miembros. Esto es verdadero desde el punto de vista de aquellos que se reconocen como los mejores miembros de la sociedad. Para los darwinistas sociales, de no dejarse libre juego a la competencia, se favorece a los débiles y se perjudica a la sociedad. Y puesto que la competencia en ese sentido es la que promueve el alto capitalismo individualista,
El darwinismo social puede ser considerado como la ideología de ese tipo de capitalismo. Es decir, propende a la libertad, pero también a la desigualdad que le es inmediata, y a la supervivencia del más alto. Del más alto. Ahora, ustedes no tienen la sensación de haber oído esto, o de haber visto esto en alguna otra parte. Porque el darwinismo social es muy bien visto por los ideólogos de sentido común y se deja explicar muy fácilmente a las personas. Se conlleva unas verdades tan tan parecidas a lo que es la naturaleza, como que se llama darwinismo social, que rápidamente concita las simpatías de las personas con sentido común y con poca profundidad de pensamiento. El sentido común nos dice, por ejemplo, que la ballena es un pez y que el sol es una bola de fuego de unos 20 centímetros de diámetro. Como sabe cualquiera que mire. Seguro. Y yo he visto a muchos defender esta clase de postura del siguiente modo. Es, por ejemplo, decir, bueno, el Estado mantiene 500.000 empleados públicos, señora, y esos empleados públicos los pagamos usted y yo, señora. Entonces, señora, lo que conviene es echar a esos empleados públicos, para que usted y yo, señora, que somos los miembros más aptos, no tengamos que sostener a los menos aptos. Vamos, puede darse el caso de naufragar un barco y quedar 70 individuos en un bote, pero ser el bote únicamente apto para ser ocupado por 30. De modo que o nos hundimos todos o echamos por la borda a 40. Entonces, al llegar a buen puerto, los 30 que han quedado dicen, mire, para sacar el bote adelante tuvimos que echar por la borda a 40. De lo contrario, nos íbamos a hundir todos. Entonces dicen, bueno, eso es muy razonable. Sin que jamás se haya consultado a los 40 que tiraron al agua. Y que sin que jamás se haya aclarado cuál es el criterio que ha prevalecido para elegir a los 40 que debían quedar en el océano y a los 30 que han quedado en el bote. Y efectivamente, siendo como es el darwinismo social una perspectiva que propugna la supervivencia del más apto, es defendida siempre por los más aptos, que son los que están en mejor situación de alegar, puesto que los otros no alegan por cuanto se han muerto o han quedado fuera de circulación. Alegan los que sobreviven y alegan en favor de esta clase de cuentas. Cuentas que son hechas por los que no fueron echados de la empresa donde sobraban 500.000 empleados, por los que no fueron expulsados del bote, por los que han sobrevivido. Yo particularmente creo que es verdad esta ecuación: libertad, desigualdad, supervivencia del más apto. No libertad, igualdad, supervivencia del menos apto. Este es lo elemental de la discusión política, a pesar de que se oiga tan poco esto. Pero también creo que a veces conviene resignar el salto adelante de toda la sociedad. Conviene resignar un poco de la prosperidad general para socorrer a aquellos que son menos aptos. Thank you.
Gracias por ver y escuchar este video, y no olvides suscribirte para recibir las notificaciones de nuevos videos todas las semanas. Dale a me gusta si te gustó, y comparte en las redes sociales para que el canal siga creciendo, y trayéndote a los mejores exponentes de las artes audiovisuales.